Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en este video lo que vamos a explicar es cómo funcionan las variables unidimensionales y multidimensionales. No lo voy a explicar ahora porque en esta parte, por lo menos porque ya viene en breve, en segundos van a estar con el video ese que lo explica bien. Lo que pasa es que grabé esa parte primero y esta parte al final para hacer una pequeña introducción. ¿Qué es una variable, primero que nada? Una variable es un espacio en memoria al cual se puede acceder mediante un nombre determinado, ¿tá? Para acceder a la memoria RAM del equipo, lo que tengo que hacer es simplemente guardar datos en una variable en un programa. Entonces estoy accediendo directamente a la memoria del equipo. ¿Qué es la memoria del equipo? El espacio en donde se ejecuta todo lo que pasa en la máquina. El sistema operativo pone partes de sí mismo en la memoria RAM y el procesador las va a buscar ahí y las ejecuta. Los programas se copian de la memoria del disco duro o la unidad de almacenamiento a la memoria RAM y de allí se ejecutan. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero correr un programa? ¿Qué sucede cuando yo hago doble clic en un programa? Por ejemplo, en un navegador web, bueno, en el Mozilla Firefox. Lo que sucede es que el Mozilla Firefox está en la unidad de almacenamiento de la máquina, disco duro, unidad SSD o lo que fuere, o dentro de un pendrive, no importa. Y lo que sucede con eso es que se copia a la memoria RAM, el procesador lo copia a la memoria RAM y desde allí lo lee, no lo lee directamente desde el disco duro, ¿tá? Entonces, todo pasa por la RAM, todo pasa por la memoria RAM. La memoria RAM es como el espacio de trabajo del procesador. Cuanto más pequeña, menos espacio tiene el procesador para trabajar y cuanto más amplia, cuanto más espacio haya allí, el procesador mejor acceso tendrá a sus datos, a los datos que precisa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cómo hacemos nosotros como programadores para poner un dato en la memoria RAM? Si tuviéramos que saber tanto de programación como para hacer eso, nuestra preocupación, en vez de pasar por hacer un programa, pasaría por cómo manejo al hardware. Y de eso ya se encargaron los creadores de Java, los creadores de Bash, los creadores de Python, los creadores de Visual Basic.net, los creadores de Ruby, los creadores de etcétera, etcétera, etcétera. Los creadores de los lenguajes de programación ya se molestaron en hacer eso por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es manejar según sus códigos lo que queramos hacer. O sea, utilizar la sintaxis que me dice Java para lograr procesos en Java. Utilizar la sintaxis que me dice Basic para lograr lo que yo quiero lograr en Basic. Entonces, todo funciona más o menos de la misma manera. Yo a una variable le pongo un dato adentro y el programa se encarga de hacer todo eso tan engorroso que es manejar realmente la memoria RAM. Es decir, ver qué partes de la memoria RAM están disponibles, qué partes no, cómo no sobreescribir algo que ya esté allí, porque eso podría ser fatal. Si un programa sobreescribe los datos de otro, podría ser lamentable y sería un mal programa, además, a menos que se busque eso deliberadamente. Veamos a las variables como cajas en donde puedo poner cosas. No importa cómo se llame la caja. Yo a la caja le voy a dar un nombre para identificarla, porque si yo imaginemos que tenemos cajas que son todas iguales y empiezo a guardar cosas distintas en cada caja. Después no me voy a acordar a dónde puse qué. Sí, va a estar todo guardado ahí, pero no me voy a acordar a dónde puse qué cosa. Entonces, a la cajita esta le pongo un nombre determinado, por ejemplo, A. A la otra le pongo B, a la otra le pongo C. Y eso sería la variable A que contiene algo, la variable B que contiene otra cosa y la variable C que contiene otra cosa. Entonces, ¿qué hago? Al programa le pido que me muestre el contenido de las variables si yo quiero. ¿Cómo hago para pedirle que me muestre el contenido de las variables? Pidiéndole que me muestre el contenido de A, de B o de C. Si yo no le pongo nombres a las variables, van a funcionar. O sea, la máquina puede almacenar datos de todas maneras o puede procesar datos sin usar variables, pero yo no los voy a poder reutilizar a esos datos. Para nada. Si a una persona le digo, dime tu nombre, para después decirle hola, seguido de su nombre, por ejemplo. Imaginemos que yo le pregunto a una persona llamada Martín su nombre. Hola, dime tu nombre. Martín. Hola, Martín. Para hacer eso yo tengo que guardar el nombre en una variable. Ahora, si yo no guardo nada, si le digo dime tu nombre y me dice Martín y le pongo hola, la persona no va a entender por qué. Entonces, ¿para qué me preguntás mi nombre? Para decirme hola solamente. ¿Qué tiene que ver mi nombre? Para eso me decís hola y ya está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardar dentro de una variable algo, una palabra, un resultado de una operación aritmética o lo que fuere, y después voy a ir a consultarlo. ¿Cómo lo consulto? Bajo el nombre de la variable. Por eso tiene que tener nombre una variable, ¿está? Con ustedes,
los voy a invitar a dar un viaje al pasado, al año 1980, a los 80s, y les voy a mostrar qué fácil que es explicar el concepto de qué es una variable después de esta introducción y los distintos tipos de variables que hay en cuanto a su capacidad. No al tipo de dato que guardan dentro. No me voy a referir a variables numéricas, tipo string, tipo fecha, todo eso, no. Lo que voy a explicarles es, son los dos tipos de variables más comunes utilizados en programación, que son las unidimensionales, que tienen un solo lugar para guardar cosas, y las multidimensionales, o array, o variables tipo matriz o matricial. ¿Está? A ver cómo funciona. Así que con ustedes, la Commodore 64 con el profesor programando. Aquí tenemos el emulador del Commodore 64, una máquina de los años 1985, 87, por ahí, que fue un maquinón para su época, un gran ordenador que tuve el placer de utilizar cuando tenía 11, 12 años, tal vez antes, a los 10, no recuerdo, cuando no había computadoras en general en ningún lado. Eras afortunado de tener una computadora. Eran muy caras y yo tengo un primo que vive en el exterior, que es Carlos Napoli, más conocido como Albertito, a quien le mando un abrazo grande y le dedico este video. Lo que vamos a hacer hoy es ver los conceptos de variables unidimensionales y variables multidimensionales, más conocidas como matrices o arrays, ¿tá? Por su nombre en inglés. Antes la programación era lineal. Si nosotros vemos el código interno de un programa, vamos a ver que tiene un montón de líneas. Pero hoy no se programa como se programaba en los años 80 o antes. En ese momento, en aquel momento, se le ponían números a las líneas. Números de índice o números de renglón, ¿tá? O números de fila, o como se le quiera decir. Antes de escribir nada se ponía 1 y se escribía lo que se quería que la máquina hiciese. Luego se ponía 2 y se ponía la segunda cosa que queríamos que la máquina hiciese. Luego poníamos 3 y le asignábamos la tercera cosa, y 4 la cuarta cosa, y así hasta el número que tú quisieras. Entonces, ¿qué pasaba? El compilador lo que hacía era observar primero que nada el número de cabecera de cada línea y ejecutar en ese orden todas las instrucciones que le dábamos a la máquina. Los números no tenían por qué ser 1, 2, 3. Podían ser 10, 20, 30, 40, o 1, 300, 18.000 y 34.209. No importa. El tema es que el compilador, cuando aborda la ejecución del programa, va a tomar el número más pequeño, o sea, va a tomar primero, va a ejecutar la línea de programación que tenga el número más pequeño antes. Lo voy a mostrar acá ahora mismo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que este es un emulador que está aquí. Yo tengo esta computadora hoy. Un día se las voy a mostrar funcionando de verdad, al hardware en serio. Pero este es un emulador para Windows corriendo sobre Wine, corriendo sobre Linux. En pocas palabras, Wine es un emulador de código de Windows para Linux. Y Vice, Versátil Commodore Emulator, Versátil no sé cuánto Commodore Emulator, que es esto que están viendo ahora, corre sobre Windows y sobre Wine también. O sea que si vos tenés Windows o tenés Linux, podés correr a Vice o a Vice. Y también podés correrlo en Mac de forma nativa, igual que en Windows. Lamentablemente para Linux no están desarrollando este programa, pero yo lo corro emulado y funciona bárbaro. Así que, bien, vamos al grano. ¿Qué vamos a explicar? Que el teclado que tengo aquí no corresponde con el teclado que interpreta la máquina virtual. Es decir, cuando yo aprieto la letra Ñ, miren lo que pasa. A ver. Cuando aprieto la Ñ sale el símbolo de liras. Y cuando aprieto la llave derecha aparece el signo de igual. No tengo letra Ñ y voy a escribir todo en mayúsculas, ¿está? Habiendo hecho esas apreciaciones previas o esas fundamentaciones o explicaciones previas, vamos a ver realmente cómo funcionan las variables simples primero y luego las variables de tipo matriz. Las variables simples son unidimensionales, tienen una sola dimensión. Quiere decir que tú puedes guardar un dato en la variable, pero si vas a guardar otro dato en la misma variable, lo anterior se pierde.
Si yo dentro de una variable, que es como un contenedor, ¿una variable qué es? Una variable es un recurso que tienen los programadores de poner contenido en la memoria del equipo, contenido temporal. ¿Ah? Por ejemplo, yo creo un programa que maneje un formulario de ingreso de datos. Entonces el formulario va a tener siempre los mismos campos. O sea, el formulario va a ser siempre lo mismo. Va a pedir el nombre de la persona, el apellido, el teléfono y la dirección. Supongamos que son esos cuatro datos. Persona número uno viene a la computadora y tiene que llenar su nombre, su apellido, su teléfono y su dirección. Cada uno de esos datos yo lo voy a almacenar en variables que van a tener el nombre, cuyo nombre va a tener relación con los datos que guardo en ella. Por ejemplo, yo a la variable nombre no le voy a poner de nombre zapallos. A la variable nombre le voy a poner de nom o nombre. Entonces guardo en la variable nombre el nombre de la persona. A la variable apellido la voy a denominar apellido o ape. Entonces en la variable ape o apellido voy a guardar el apellido de la persona. Por ejemplo, Hugo Gutiérrez. Hugo lo guardo en nom y Gutiérrez lo guardo en ape. ¿Está? Nom escrito así, por ejemplo, y ape escrito así, por ejemplo. ¿Está? Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Con la dirección hago lo mismo. Primero con el teléfono. Teléfono es una palabra que tiene tilde. A mí me gusta mucho el idioma español. De hecho, lo defiendo a muerte siempre que puedo. Pero en programación tratemos de no usar ñes ni tildes. Porque recordemos que la programación está basada fuertemente en el idioma inglés y sus caracteres. Entonces, las letras con tilde probablemente nos lleven a problemas graves. Y no les recomiendo que pongan letras con tilde tampoco en contraseñas ni nada por el estilo. Es lamentable, es nuestro idioma, pero hay que decir la verdad. Funciona mejor a la manera anglosajona, ¿tá? La programación. Así que usemos palabras en español, todas las posibles, claro, pero cuando llegue el momento de poner tildes en el nombre de variable, acordémonos que no es recomendable, y ñes en lo posible tampoco en nombres de variables. Después, entre comillas, podemos poner lo que queramos. ¿Tá? En el texto que vamos a mostrar en pantalla, pongamos lo que sea. No hay problema con las ñes ni con los tildes. Es más, hay que usarlas porque si no serían falta de ortografía. Pero en nombres de variables no. Eso por un lado. Así que bueno, lo que vamos a hacer es demostrar ahora con este emulador de esta máquina, de esta gran máquina, de los años 85 aproximadamente, cómo funciona esto. Miren lo que voy a hacer. Yo, en la Commodore 64, tú definís variables, el tipo de variable que se definen. Por ejemplo, esta es una variable numérica. Yo pongo, a ver, num es igual 1. Enter. Listo. La computadora me dijo, sí, ya entendí. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es poniendo el número 1 dentro de la variable num. Ahora yo quiero ver el contenido de la variable num, a ver si lo guardé correctamente. Entonces lo que hago es print num y me va a mostrar el valor 1. Me va a mostrar lo que hay dentro de num. ¿Está bien? Yo con eso de num es igual 1, lo que hice fue guardar un valor en una variable determinada. Y después pedirle a la máquina que me muestre ese valor. Ahora voy a guardar otro valor en otra variable. Voy a borrar esto de aquí y voy a poner... voy a borrar todo en realidad. Borrar en este tipo de máquina no es tan fácil como en una computadora común. ¿Está bien? Me voy a servir de algunos truquitos para borrar todo esto. ¿Sí? Num es igual 1 y Pepe es igual 100. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está sucediendo en el hardware de la máquina en este momento? ¿Qué está sucediendo en la memoria RAM del equipo en este momento? En la memoria RAM se abrió un espacio para una variable llamada num que contiene un número 1. Una variable es un espacio dentro de la memoria RAM. Nada más y nada menos que eso. Luego abrí otro espacio llamado Pepe en la memoria RAM y adentro de ahí le puse 100. Yo, los nombres de las variables pueden ser cualquier tipo de nombre, no importa cuál. Yo puedo seguir, pues los var es igual 8765. Lo que estoy haciendo ahora es abrir espacios en la memoria RAM y poniendo valores en esos espacios.
Un espacio se llama NUM, otro se llama Pepe y otro Bart. Miren qué fácil para un programador es acceder a la memoria RAM del equipo. Esto era impensable hace muchos años atrás. El programador tenía que conocer qué tipo de memoria había en el equipo, cuánta memoria había y manejar la memoria, porque no se podía desbordar. El programador no podía utilizar tantos recursos que la memoria RAM resultara pequeña al lado de su programa. El programador tenía que saber perfectamente a dónde poner las cosas y cuándo sacarlas. Hoy no tenemos que hacer eso, es mucho más fácil. Entonces, voy a decirle a la computadora que imprima los valores de NUM, de Pepe y de Bar, a ver qué hace. Le voy a poner print, que es para pedirle a esta computadora que me muestre algo. Si yo pongo print hola, la máquina me va a decir hola, ¿sí? Pero si en vez de print hola pongo print y el nombre de cualquier variable, la máquina me va a mostrar el valor de ella, ¿verdad? Entonces por print num, pepe y bar, a ver qué hace la máquina. Ah, no se podía hacer así. Muy bien. Vamos a pedírselo de a una las cosas. No. Uno es inevitable cuando uno va a programar en este tipo de computadora, es inevitable el hecho de querer programar como se programa hoy en una máquina del pasado. Entonces, print num, 1. Ahora voy acá, print pepe, 100. Y ahora voy acá, print var. Bien, la máquina sabe que en el espacio de la RAM abierto por mí, llamado num, tenía que poner el número 1, lo sabe muy bien. Sabe también que en el espacio abierto en la memoria RAM, llamado pepe, había que poner el 100, porque yo se lo pedí. Y sabe también que en el espacio abierto en la memoria RAM, llamado var, había que escribir la cifra 8765. Esto también vale para texto, ¿está? Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero meter otro dato en una misma variable? Yo voy a hacer lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Voy a borrar todo esto que está acá. Y voy a trabajar solamente con num. ¿Está? Ahí. Lo que voy a hacer es esto. Voy a trabajar con num, ¿está? Si pongo print num, la máquina me va a decir que en num está el valor 1. ¿Tá? Ahora lo que voy a hacer es num es igual 8. La máquina me dice listo. Lo que voy a hacer ahora es pedirle que me muestre el valor de num. Print num. ¿Cuál será el valor? Si yo le dije arriba, aquí, donde estoy señalando con el ratón, le digo que num vale 1. Pero más abajo le digo que num vale 8. Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? ¿Va a guardar al 1 y al 8 dentro de num? ¿Qué va a hacer la máquina? ¿Los va a sumar a los dos valores dando 9 el resultado? ¿Los va a restar dando 7? ¿Va a sobreescribir con el 8 al 1? ¿No va a guardar nada? Bueno, veámoslo. Ahí está. Por eso, estas variables se llaman unidimensionales. Tienen una sola dimensión. Todo lo que tú escribas en la variable, todo lo que tú coloques en la variable va a eliminar al contenido anterior. No hay forma de conservar datos anteriores si tú pones datos nuevos, porque estas variables son como una cajita en donde para poner una cosa tú tenés que destruir a la otra, no sacarla, sino destruirla. Tenés que destruirla, vaporizarla y poner otra cosa ahí. Y cuando querés usar de vuelta la variable, tenés que vaporizar lo que está adentro, eliminarlo, destruirlo, lo que como quieras llamarle, y poner otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con el historial? No hay un historial acá. No hay un historial de nada. Acá no se puede guardar absolutamente nada. Entonces, para eso están las variables pluridimensionales o multidimensionales, llamadas matrices o matriz, variable tipo matriz, o variables de matrices o matriciales, o también llamadas variables tipo array. ¿Está bien? No sé cómo se dice en inglés, pero array. No sé cómo se diría eso. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver la gracia de la variable tipo array. Vamos a limpiar todo esto. Vamos a hacer un reset de la máquina. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo, pero de otra manera. Vamos a definir a una variable llamada num.
Pero esta vez le vamos a poner un índice adentro. NUM1. Entre paréntesis. Les vamos a ver por qué entre paréntesis. Esto no va a ser NUM1 de esta manera. Va a ser NUM entre paréntesis 1. Y le vamos a agregar un valor. 108. Ready. Ok. Vamos acá. NUM entre paréntesis 2 es igual 205. Ok, dice la máquina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para ver si guardé los contenidos correctamente? Usar el comando print, ¿verdad? Entonces voy a poner print num1. La máquina me va a decir, me va a devolver el valor 108. Pero si yo vengo acá y pongo print num2, la variable me va a mostrar el 205. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? La variable es la misma. Se llama num. Yo no puse nam, nem. Yo puse num en los dos casos. Pero lo que hice fue, en la posición 1 de la variable tipo matriz o array, en la posición 1 guardé el valor 108, al valor 108, y en la posición 2 guardé al valor 205. Entonces, sí puedo, mediante una variable tipo array o mediante una variable tipo matriz o matricial, puedo guardar un montón de valores. Entonces, primero hay que comprender esto. ¿Qué es una variable unidimensional? Una variable en la cual tú puedes guardar un solo valor por vez. Si guardas otro, se elimina el anterior. No genera historial la variable unidimensional. La variable pluridimensional, multidimensional, matricial, tipo matriz o array, que es todo lo mismo, lo que hace es almacenar un montón de contenidos bajo el mismo nombre. Cuando yo le pongo a la máquina num y entre paréntesis el número 1, la máquina dice, bien, esta persona lo que quiere es utilizar una variable con muchas posiciones de memoria. Yo lo que tengo que hacer es ir manejando el índice. El índice es esto que estoy señalando ahora con el cursor de la máquina. El índice es el 1, el 2, el 3, ¿está bien? Entonces yo en la posición 1 tengo al 108, en la posición 2 tengo al 205 y así puedo seguir. Num 3 es igual 114. Y la máquina siempre me va a decir, ok, ready, ready, ready. Miren lo que voy a hacer ahora. Como esto tengo que hacerlo en un programa, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar la pantalla. Y vamos a hacer un pequeño programa que nos muestre la eficacia de todo. Pero esta vez vamos a programar para que la persona, para que sea el usuario el que ingrese valores y después se lo vamos a pedir, después le vamos a pedir a la máquina que nos lo muestre. Como les expliqué hoy, la programación lineal necesita un número a la izquierda, un número que abra la línea y después el código. Entonces, uno, voy a limpiar la pantalla. Se hace así en esta computadora, ¿está? Eso lo que hace es limpiar la pantalla. En este caso, ¿qué pasa? No se limpió la pantalla porque la máquina ya sabe que si pongo un número a la izquierda, si pongo este número a la izquierda, estoy programando. Y si estoy programando, la máquina espera a que yo ejecute el programa. No lo ejecuta a través de cada línea como hicimos recién. Miren lo que voy a poner. Run es ejecutar el programa. Ahí está, limpió la pantalla. ¿Sí? Ahora le voy a recuperar el programa con la palabra list y ahí tengo mi programa. Entonces, a la segunda línea le voy a poner, voy a borrar todo esto. A la segunda línea del programa le voy a, después de borrar la pantalla, le voy a dejar un renglón por medio, un renglón en blanco. En la tercera línea le voy a pedir a la persona que ingrese un valor. Con la palabra input se logra esto, ¿tá? Input es un comando que lo que hace es esperar a que la persona apriete enter. Y si escribiste algo antes de apretar enter, eso lo guarda en una variable. Ahora les voy a explicar cómo funciona. Input, por favor, ingrese un valor. Y le vamos a poner, lo vamos a guardar en la variable A, o en la variable Q, ¿está bien? Input consta de estos pasos. Primero input, para justamente permitirle a la persona ingresar un dato. Luego, el mensaje que va entre comillas, yo le voy a dar un mensaje al usuario a la vez que le pide un dato. Le voy a decir, por favor, ingrese un valor y mediante el comando input le voy a permitir que ingrese el valor y lo voy a guardar en la variable Q. ¿Está bien? Ahora 4,
print. En este caso, print también se puede utilizar para dar mensajes, como cuando yo puse print hola, ¿se acuerdan? Usted ingresó voy a ponerle eso para darle un poquito de color y le voy a poner Q. Entonces, ¿qué pasa? El programa va a borrar la pantalla cuando se ejecute, luego va a dejar un renglón por medio para no escribir pegado al borde de arriba, luego va a permitir que el usuario ingrese un valor determinado, por ejemplo 585, y después la máquina va a decir usted ingresó 585, ¿está? Vamos a ejecutar el programa. Syntax error in test. ¿En qué me equivoqué? Bueno, el error que cometí fue el siguiente, y les voy a mostrar. Lo que tenía que haberle puesto al programa era un punto y coma, y no lo encontraba. Cuando lo ejecuté y me dio syntax error, o sea, error de sintaxis, empecé a hacer un par de pruebas y me acordé que había que poner un punto y coma, ¿está? Entonces, es input, por favor ingrese un valor, punto y coma, Q, ¿está? Vamos a ejecutar el programa para ver si funciona. Ingrese un valor. Cuando usamos el input, este símbolo aparece de por sí, ¿está bien? Hay que utilizar otro tipo de rudimentos técnicos en programación. Este programa se llama Basic 2.0 CVM, ¿está? Si no queremos que aparezca ese símbolo, tenemos que hacer otras cosas, pero no vamos a entrar en ese campo, porque en realidad lo que yo quiero es mostrar la utilidad de las variables, ¿está? Entonces, valor 101, como los 101 dálmatas. Usted ingresó 101. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Ingrese un valor. 423. Usted ingresó 423. ¿Qué sucede cuando yo ingreso una palabra? Volvemos al inicio. Me dice, redo from start. Vuelvo a ejecutar todo de vuelta. Hay un problema con los caracteres. Porque yo no definí a la variable como variable de texto. La definí de entrada como variable, o sea, la máquina piensa que estoy manejando números. Después vamos a ver cómo se define eso del texto. Ingrese un valor, todo eso. Usted ingresó, ta, 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 ta. ¿Está bien? Bueno. En este programa hay un error muy importante, un error conceptual importante. Yo no puedo poner números de línea contiguos, números de línea que no incluyan espacios intermedios. Porque si yo quiero agregar una línea entre el 2 y el 3, no puedo poner 2.1, 2.8, 2.5. Eso genera un error. Por lo tanto, lo que voy a hacer es poner 10, 20, 30. Le estoy dando Enter a cada línea. La modifico y le doy Enter. Ahora voy a borrar la pantalla. Y run no. List para ver mi programa. Ah, bien, bien, bien. Se duplicaron las líneas, pues justamente yo me olvidé que tenía que borrar las anteriores. Lo que estuve haciendo fue agregar líneas, ¿tá? Voy a borrar la 1, la 2, la 3 y la 4. Se borran así. Ahora, listo. Ahí está mi programa, ¿tá? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es... pensando en si reutilizar este programa o a crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo. El SIS64738 es justamente para reiniciar la máquina. ¿Está bien? Lo que voy a hacer, me voy a basar ahora en una foto que tomé de un programa que hice antes de grabar este video. Lo voy a ir escribiendo. Ustedes lo van a ir viendo a medida que yo lo haga. Eso lo que va a hacer, lo voy a dejar por ahí el programa. Lo que va a hacer es lo siguiente. La máquina espera que yo ponga un dato. Martín, voy a poner Silvana, Sandra, Nicolás y Cage. ¿Está? ¿Qué hace el programa? Borra la pantalla en la línea 10. En la línea 20
le dice, vamos a hacer esto 5 veces. Vamos a empezar en el 1 y a terminar en el 5. ¿Tá? For A es igual a 1 to 5. Y en A va a ir guardando las iteraciones. Por ejemplo, A va a valer 1 cuando el programa pase por acá. ¿Tá? A va a valer 1, pero recordemos que se le va a ir incrementando uno por uno los valores a A hasta llegar a 5. Entonces, la máquina viene acá y dice, tengo que hacer esto 5 veces. Entonces, input quiere decir permitirle al usuario ingresar un valor, cualquiera. Y el pesos es porque las variables admiten caracteres esta vez, ¿tá? Cualquier tipo de símbolo, signo, letra, número, ¿tá? Esta vez no son variables numéricas, son variables tipo carácter, ¿tá? O tipo string, ¿está bien? Eso es mejor decirlo así. Entonces viene, borra la pantalla con la línea 10. Con la línea 20 dice, voy a hacer esto 5 veces. En la línea 30 pide un valor cualquiera, puedo poner lo que quiera yo ahí. Por eso puse letras y no me dio problema el programa. Luego, en var pesos, o sea, en una variable también tipo string llamada var, pero en la posición A, que es 1, o sea que en var 1 voy a guardar el contenido de la pregunta que le hago al usuario. Y después vuelvo, cuando le digo next, la máquina vuelve al for. Pero esta vez A no va a valer 1, va a valer 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, todavía me quedan algunas veces más. Así que todavía no llegué a 5. Así que voy a pedirle al usuario otro valor y lo voy a guardar dentro de var 2, no dentro de var 1. Entonces, next, vuelvo al for. Número 3, bucle que se ejecuta por tercera vez. ¿Llegué a 5? No, todavía no, así que sigo. Voy a decirle al usuario que ingrese algún valor. Luego lo voy a guardar en var 3, no en var 2 ni en var 1. Y luego vuelvo a ejecutar el for. Estamos en la número 4. Todavía no llegué a 5, por lo tanto sigo ejecutando el programa. Entonces le pregunto un valor al usuario cualquiera, le digo que ingrese un valor cualquiera. Entonces lo guardo en var 4, no en var 3, ni en var 2, ni en var 1. Y vuelvo al for. Ahora sí, es la última vez que tengo que hacer esto. Le pido que al usuario que ingrese un dato. Lo guardo en var 5, no en var 4, ni en var 3, ni en var 2, ni en var 1. ¿Tá? Y salgo del programa. ¿Qué hicimos? A var le fuimos agregando espacios en memoria. En var 1 guardamos un nombre. En var 2 guardamos otro. En var 3 otro. En var 4 otro. Y en var 5 otro. Pero ¿cuál es el problema de este programa? Que no estamos haciendo nada con eso. Entonces, ahora le vamos a decir, ahora vamos a poner 60 print, para dejar un renglón por medio, 70, vamos a hacer otro for q es igual 1 to 5, o 1 to a, podríamos poner, porque a quedó en 5. Vamos a poner 1 to a, para complicarla un poco más. Es igual 1 to a, print. En el índice Q, usted ingresó a var pesos Q. Ah, porque me olvidé de poner acá el número del índice. Voy a tomar un atajo. 80. Esto significa print para el basic. Vamos a listar el programa porque si no va a quedar. Bueno, a todo for le corresponde su next. Así que next q. Acá yo debería haber puesto next a. Arriba. Igual funciona porque es un programa bastante robusto el basic. Vamos a analizar línea por línea entonces. Borré la pantalla para mostrarles eso justamente. Voy a poner list, que es la secuencia de. Es el comando que me permite traer el programa a la pantalla. Y ahí tengo la línea 10. Lo que hago es borrar la pantalla. En la línea 20 establezco un contador en A de 1 a 5. En la línea 30 le pido al usuario que ingrese cualquier dato. En la línea 40, a ese dato lo guardo en var A. En la línea 50 le digo, volvé a completar tu trabajo hasta que llegues a 5. Acordémonos que va de 1 en 1
empezando en 1 y terminando en 5. Muy bien. Luego, en la 60 dejo un renglón por medio. En la 70 establezco un contador de vuelta de 1 hasta el número mayor que haya llegado a. Si yo cambio, si en la línea 20 yo pongo for a es igual 1 to 10, entonces for q es igual 1 to 10. Si yo en la línea 20 pongo for a es igual 1 to 2, entonces la línea 70 va a decir for, va a ser así, for q es igual 1 to 2. O sea, le va a hacer, va a tomar el mayor valor que haya tomado a. Está bien como final. De 1 a, de 1 hasta el mayor valor que haya tomado a. ¿Está? 80. La máquina va a escribir en el índice tal, usted ingresó tal cosa. ¿Qué sucede con esto de que en el índice tal? Observemos cómo funciona esto. Para Q vamos a aplicar un contador que va desde 1 hasta el máximo valor tomado por A. O sea que desde 1 a 5. ¿Está? Entonces la máquina va a venir acá y va a decir en el índice 1, porque Q vale 1 por ahora, usted ingresó lo que haya en bar 1 y va a continuar. En el índice 2, usted ingresó y lo que vaya en bar 2 y va a continuar. Pero esto lo que tenemos que hacer es ejecutarlo para ver si funciona. Entonces, valor 1. Nicolas Cage. No, vamos a poner... Vamos a poner aquí a... Vamos a poner también a quién, a quién. A ver. Acordémonos que el contador, el primer contador, el primer bucle for va hasta 5. Por lo tanto, cuando yo apriete enter, ahora se cumple la quinta iteración. Y la máquina va a seguir con el programa. En el índice 1 usted ingresó Nicolas Cage. En el índice 2 usted ingresó Jean-Claude Van Damme. En el índice 3 usted ingresó Robert De Niro. En el índice 4 usted ingresó Brad Pitt. En el índice 5 usted ingresó Leonardo DiCaprio. En el índice 6 usted ingresó... ¡Error del profesor! ¿Cómo pude haber...? A ver qué pasó ahí. Y aparte hay otros errores también. Listo. ¿Por qué pasa eso, che? Yo le dije, ¿saben una cosa? ¿Saben lo que voy a hacer? En la línea 5, o sea, antes que todo, voy a poner cont es igual 5. ¿Está? Voy a listar el programa. ¿Ven que quedó ahí arriba en la línea 5? ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno. Entonces ahora voy a poner for a es igual 1 to cont. Enter. For q es igual 1 to cont. Entonces ahora no hay forma de que esto falle, ¿verdad? O por lo menos es lo que me parece a mí. Run. What? Ah, ya recuerdo. Cont no lo puedo usar porque cont es una palabra reservada. A ver si pongo con es igual 5. ¿No? C es igual 5. Ahí sí me dejo. O sea que con y cont no lo puedo usar. A ver, co es igual 5. Ahí sí. Bueno, contador. Esto no lo va a tomar, me parece, porque toma las primeras tres letras. Claro, claro. Bueno, voy a ponerle puntero. Puntero igual 5. Iteración. Es igual 5. No me permite. Bueno, hay que tener cuidado con los nombres de las variables también. Esto está muy bueno, justamente. Para que se vea. Entonces, list, voy a recuperar mi programa. En vez de cont, le voy a poner co. Porque co sí funciona. O c, nada más c. ¿Está? For a es igual 1, tu c. Ah, tengo que darle enter, no me puedo olvidar de eso. Si no, no se guardan las líneas. Por q es igual 1 to c. Entonces, ¿qué hago yo? Si le digo c es igual 5, la máquina va a hacer esto 5 veces. Si le digo c es igual 100, lo va a hacer 100 veces. Vamos a probar a hacerlo 3 veces nada más, ¿tá? Vamos a ver si quedó todo bien. C es igual 3, ta, 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 1 to c, 1 to c, muy bien. Run.
vamos a guardar el nombre de tres personas. Por ejemplo, persona 1, persona 2, GGGG. Dice 1, usted ingresó persona 1. Dice 2, usted ingresó persona 2. Dice 3, usted ingresó GGGG. ¿Por qué fue hasta 3? Porque le establecimos a C, que es el contador, en 3. Acá vamos a arreglar algunos problemas de presentación del programa, que es todo bastante feo. ¿Sí? En índice TA usted ingresó, vamos a dejar un espacio acá y comillas. A ver, vamos, listo. Lo que hice fue dejar un espacio, ahí está el cursor, ahí mismo donde están viendo que flashea el cursor, ¿verdad? Que relampaguea el cursor. Dejé un espacio para que no quede todo amontonado. ¿Sí? Run. Vamos a poner cualquier cosa. ¿Sí? Ahora sí, ¿está? Bueno, ¿qué es lo que nos queda como sabiduría, como ejemplo, como aprendizaje? Que las variables matriciales nos sirven para ir guardando datos, o sea, nos sirven para abrir un espacio grande en la memoria RAM para guardar cosas de forma ordenada. Esta es, vamos a borrar la pantalla. Esta es una manera de guardar datos. Pipo o P es igual 38, ¿está? Print P 38. Pero si yo pongo P es igual 55, cuando haga print P, la máquina va a contar 55, no 38. Por tanto, el 38 murió. No lo puedo recuperar nunca más. Se esfumó. Pasó a mejor vida o a peor vida, no sé. O a ninguna vida. Se fue. Se murió. Ahora lo que tengo que hacer es justamente, si quiero en la variable P guardar más de un valor, pongo P1 es igual 5, P2 es igual 10. Entonces le voy a pedir a la máquina que me muestre lo que hay en P1 y en P2. 5 y por, para tomar un atajo hago así, bien, ¿está? O sea, variable matricial, variable que me permite guardar muchos valores en cada posición de su índice, ¿está? Yo lo que tengo que hacer es ir moviendo el índice. Si yo tengo, fíjense en el programa, yo tengo un índice acá que es A, en donde la primera vez que el programa pasa por acá va a valer 1A. Entonces va a guardar en var 1 una información determinada. Pero luego lo va a guardar en var 2 y luego en var 3. Esto se llama índice. ¿Sí? La A en este caso se llama índice. La Q también se llama índice en este caso. Yo lo que tengo que hacer es mover la posición del índice para que los datos se guarden en la misma variable pero en distinto lugar. Porque si no, yo estoy remachando unos datos con otros. ¿Tá? Espero que te haya quedado claro todo esto. Espero que hayas comprendido la diferencia entre variables matriciales y unidimensionales. Este programa ya no se utiliza más, esta máquina tampoco, pero creo que fue un excelente ejemplo para mostrarte cómo funciona a nivel de programación. Acuérdate que yo siempre insisto con el pensamiento computacional. Pensamiento computacional. No importa si programas en Java, en Bash, en Python, en Visual Basic Script, en Visual Basic Net o en lo que sea. O en Ruby o en lo que se te ocurra o en COBOL, lo único que importa es cómo pensás, cómo te organizás para pensar. Eso es conocido como ser cabeza de programador, ¿tá? Así que eso, hasta ahora es esto. Voy a poner algún que otro video más sobre programación en el canal. Espero que te haya sido de utilidad y que no haya sido muy denso y muy largo. Cualquier cosa me preguntás lo que quieras que te lo explique. Dale, un abrazo grande.